¿Qué pasa, Fola? Aquí jode no ser el primero en todo. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente de YouTube? Soy DomiBat y esto es Domi Games y aquí estamos en Liquid Crystal versión, un hack creado por Link and Zelda y traducido por tres personitas llamadas Adrián Payo, Reoneki y Master Brock. Perfecto, os voy a dejar los Twitter de las cuatro personas, que bueno, uno es el creador y los dos, tres los traductores, que han hecho esto posible. Os lo voy a dejar tanto en la descripción, lo voy a dejar también durante todo el primer episodio en el layout. Y bueno, darles mucho amor. La primera persona a la que le voy a dar mis respetos es a Payo, Adrián Payo, el que me ha pasado la ROM. Y antes que nada decir que él ha sido el que ha traducido todo Yoto, ¿vale? Conozco a Payo desde hace mucho tiempo, muchos años. Y de hecho él ha escrito algún libro, no los ha publicado, pero sí que ha escrito. Y es un tío que escribe muy bien, así que sé que la traducción va a ser impecable, porque se le da bastante bien el inglés. Y aparte, tanto faltas de ortografía y expresiones van a ser perfectas, porque ya lo sé. Bueno, las faltas de ortografía no van a ser perfectas, van a ser perfectas las frases sin faltas de ortografía. Creo que me habéis entendido. Vamos a darle caña a esta magnífica serie, como diría Folagor. Y vamos a ver, estoy como súper exaltado. Y estoy aquí, ya he mencionado dos veces a Folagor. No puede ser, me van a venir cuatro niños rata a decir que soy un hijo de puta. Bien, como en madre mía, en Verde Hierba, por mencionar a Folagor dos veces me han... ¡Uy, uy, uy! ¡Bienvenido! Espera, ahí. Bienvenido a Pokémon Liquid Crystal, de Link and Zelda y Sinister Zeikyu, ¿vale? Se me olvidó mencionar a este señor, pues también le pongo en el layout. Venga, espero que disfrutes el juego tanto como nosotros haciéndolo. Esto es una beta casi completa de un remake de Pokémon Crystal. ¿Qué tiene esto de distinto de Pokémon Crystal? Pues que está con gráficos de tercera generación y aparte de eso tiene más historia, más rivales, un nuevo equipo, las Islas Naranja, o sea, tiene muchísimas novedades y tengo muchas ganas de jugarlo. Ya sé que estoy jugando también Yoto en el Fablog, pero bueno, ya hice un vídeo explicando que esta va a ser una serie diaria. En un principio va a ser diaria, si veo que no puedo, la pasaré a un capítulo cada dos días. El Fablog será una vez cada 7, 8, 9, 10 días, ¿vale? Porque tiene muchísimo más tiempo de edición y esto va a ser mucho más simple. No va a haber ni reto, ni nada, simplemente queremos pasarnos el juego y pasarlo de puta madre. Vamos a seguir, Michel 1, bueno, esto es toda esta gente con los créditos dados, vale, estos son gente que han ayudado de alguna manera a que este hack sea realizado. No voy a poner a todos en la ayuda, pero muchas gracias a todos. Con los créditos dados os contaré lo que se avecina. Este juego es un remake de Pokémon Crystal que contiene Kanto, Yoto y las Islas Naranja. Reportad bugs en http://romhack.me, Pokémon Liquid Crystal, mucha suerte y os dejo con el profesor Oak. Genial, pues vamos a ver qué nos cuenta Oak. Buenas, Oak. Qué bonito estás hoy. Hola, perdona por hacerte esperar. Bienvenido al mundo de los Pokémon. Mi nombre es Oak, pero la gente me llama el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Algunos juegan con ellos, otros los usan para luchar. Pero aún apenas sabemos nada sobre ellos. Quedan muchos misterios por resolver. Pero primero, cuéntame algo sobre ti. Vamos a contarle algo sobre nosotros. Dime, ¿eres un chico o una chica? Por favor, Oak, soy una... No, soy un hombre. Soy un hombre, míreme, por favor. Bien, ¿y cómo te llamas? Un poquillo lagueado, es mi impresión. No sé. Bueno, vamos a llamarnos Domi. Siempre pongo DomiBot, pero no, esta vez voy a poner Domi, que me hace más ilusión, no sé por qué. Y sí, va lagueado. No tengo ni idea de por qué. Espero que cuando pase toda esa mierda y empiece el juego no esté tan lagueado. Vamos a probar. Pues probaré con otro emulador. ¡Domi! Bien, ¿así que te llamas Domi? Sí, en efecto, ya te lo he dicho. Domi, ¿estás preparado? Tu propia aventura Pokémon está a punto de comenzar. Te esperan un montón de retos y aventuras con tus Pokémon. ¡Adelante! Vale, el primer episodio vamos a darle caña. Vamos a conseguir nuestro Pokémon inicial. De hecho, todavía no he mirado quién tengo que coger porque hice una encuesta. Y he estado
haciendo que pasase hasta este momento. Iba ganando Cyndaquil la última vez que miré por 5 o 6 votos. Seguramente haya ganado Cyndaquil, pero bueno, yo voy a mirarlo aquí en directo delante de vosotros, ¿vale? Cuando toque cogerlo. ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Puedes mirar el reloj por mí? ¿Dos en punto del miércoles día? Sí. ¿Entonces dos en punto del miércoles día? ¿Minutos? ¿39 minutos? ¡Miércoles 2 y 39! ¡No! ¡Me dormí! Sí, te dormiste. Y aquí estamos. ¡Qué sexy! ¡Qué bonito todo! Vamos a ver, vamos a coger nuestra poción. No me encendió el PC. What would you like to do? Bueno, depositar... No, tengo que sacar, que estoy un poco empanado ahora, ¿vale? Sacamos la poción, genial. Y hay alguna cosita que no está traducida, como los ataques y todo ese tipo de cosas, pero no pasa nada. Lo que viene a ser la historia, que es lo importante, está totalmente traducida. ¡Oh! Domi, nuestro vecino, el profesor M, te estaba buscando para que le hicieras un favor. ¡Ja! Casi se me olvida. Tu Pokégear acaba de llegar del taller. Toma. Obtain it, the Pokégear. Pikachu, Domi put the Pokégear in the Chaos Team's pocket. Pokéto Monster. No, ya está. El Pokégear es una herramienta muy útil para todo entrenador. Para llamar a alguien, solo abre el Pokégear y selecciona el icono de teléfono. Los números que recojas se guardarán en la memoria. Oh, y casi se me olvida, Domi. Hacían un descuento en una tarjeta de expansión, así que se la compré para tu recién reparado Pokégear. Disfrútalo, cariño. Obtain the Pikachu card. Ya está, ya para hacer el subnormal. Va muy lagueado. Tengo que solucionar esta mierda. A ver cómo lo hago, vengo en un instante. Bueno, en un principio ya está arreglado. He cambiado de emulador del Visual Boy de Nintendo DS Pro al Visual Boy normal. Y va muchísimo más fluido, va muchísimo mejor. De momento no tenemos las zapatillas por lo que veo. Y ahí está Silver. ¿Qué tal, Silver? ¿Cómo lo llevas? Así que este es el laboratorio de Elm. ¿Qué estás mirando? Y me he hecho una patada. Vale. He pensado ahora, mientras estaba haciendo cosillas y tal, he pensado una cosa, ¿vale? Y es que he cogido a Cyndaquil en Fablog. Voy a tener dos series y dos Cyndaquil a la vez. Y si cojo el segundo mejor, o sea, el segundo más votado, que fue Totodile, que además perdió por 4 votos de nada, que lo acabo de mirar. 30 y pico contra 30 y pico, no era 32 con 34, no sé, bueno, por 3 o 4 votos fue. Entonces, tío, la gente también quiere a Totodile. Chicolita el pobre, pues nada, la pera está marginada, pero joder, si ya tenemos otra serie con... Espero que lo entendáis, yo creo que voy a coger a Totodile. ¡Aquí estás, Tommy! Y ahora veríais, no, es que claro, luego haces lo que te sale la polla, haces encuestas y luego... Pues, sí, es mi canal. No, pero en serio, lo siento, pero no sé. Totodile también mola. Necesito pedirte un favor, estoy en medio de una investigación Pokémon y bueno, tengo que redactar un discurso para una conferencia y hay cosas que no entiendo aún. Entonces, me gustaría que criases uno de estos Pokémon que he capturado recientemente. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Domi. Seguro que... ¿Qué pasará si dices que no? ¿Te imaginas? Sé que te vuelvo a insistir para que digas que sí, pero tú imagínate que dices que no y te dice, ah, bueno, vale. Y sigue el juego, en plan, tú te vas... Y estás en el pueblo ahí todo el juego. En plan, aquí me quedo. Muchas gracias, Domi. Seguro que... qué gilipollas. Seguro que cuanto más avance en mi investigación, más misterios resolveremos acerca de los Pokémon. ¡Seguro! Oh, me ha llegado un correo. Oh, vale. Escucha, tengo un amigo que se hace llamar Señor Pokémon. Se pasa todo el tiempo del mundo buscando cosas raras en los Pokémon. Acabo de recibir un correo suyo diciendo que ha encontrado algo muy pero muy extraño. Pero yo aún tengo que preparar mi discurso. ¿Podrías ir en mi lugar? Si quieres criar uno de esos Pokémon de las Pokéball de la mesa, será tu primer compañero, Domi. Escoge sabiamente. Vale, tengo que decir una cosita y de momento la traducción es... Es un chapó, Payo. Y tú que has traducido todo esto, tú has traducido Yoto. Está... Me comía la traducción con patatos. Vale, vamos a darle Cyndaquil, justo el que no voy a coger. Así que te has fijado en Cyndaquil. Es una buena opción, ¿qué me dices? ¿Escoges a Cyndaquil como tu compañero? No, se me ha olvidado hacer una cosa, que la voy a hacer ahora de hecho. Vamos a cambiar esto rápido. Esto lo dejamos, esto lo mantenemos, esto estéreo. Esto lo dejamos y esto... Este. Como es azul, Liquid Crystal, y ha cambiado ya el sonido aquí. Bueno, vamos a coger a Totodile, que está aquí. Así que te has fijado, es un... En Totodile es una buena opción. ¿Qué me dices? ¿Escoges a Totodile como tu compañero? Sí. Este Pokémon es muy energético. Ahí lo tenemos. Payo, una cosa.
Dice enérgico en la traducción original, no energético. Solo es por joder a Payo. ¿Quiere? Que además sé que está viendo esto. ¿Quieres darle un bote a Totodile? Sí, hombre, sí. Vamos a llamarle. A partir de ahora quiero que todos pongáis en los comentarios si queréis un nombre de un Pokémon, qué mote queréis, y lo dejáis abajo en los comentarios, ¿vale? En el primer episodio, solo voy a poner motes de lo que vean en el primer episodio, como en todas las series hasta ahora. Y como veis, sí, el Totodile se va a llamar Raptor, por Poké Raptor. Se lo dije, se lo puse por los comentarios del vídeo en el que hablé de esto. Y bueno, te veo, Elm. ¿Has oído eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Silver? No importa, el señor Pokémon vive al norte de Ciudad Cerezo. Esa ruta es recta, así que no creo que tengas muchos problemas en llegar. Si tu Pokémon se encontrase muy débil, puedes curarlo en esta máquina de aquí. Voy a darte mi número por si acaso. Recibió el número de él. Si os fijáis, arriba hay dos ventanas, ¿no? Una está abierta. Por la que está abierta es por donde va a entrar Silver a robar el Cyndaquil. ¿Podríamos cerrarla? Pues no, porque no nos deja el juego. Señor Pokémon... ¿Te imaginas que puedes cerrarla y no hay rival ya? El señor Pokémon va a todas partes para encontrar rarezas. ¿Pero por qué te pregunto a ti? Te hablo de mierdas. Ahora va a venir este señor a tocarme los cojones con las pociones. Toma esto para la aventura y me da pociones de los huevos y luego me dará pokeballs. No me lo puedes dar ya las pokeballs. Solo somos dos, siempre estamos muy ocupados. Felicidades. Una cosa que tengo que decir de la traducción, ya que, bueno, ya que estamos hablando de esto, es muy difícil una cosa, es que no puedes pasarte de los caracteres que tenía la traducción original. Si tú, o sea, el texto original, si pones uno o dos caracteres más, hay eventos que se van a tomar por culo, todo se despolla y pa, y desaparece y la hostia. Bueno, vámonos por aquí. Pasamos de Silver y de su tía y de todo el mundo. Vamos a ver este cartel porque así, ruta 29, Ciudad Cerezo, Pueblo Primavera. Pues muy bien, usted, ¿qué tal? Ten cuidado, los Pokémon se esconden en la hierba alta. Nunca se sabe cuándo pueden salir, lo sé. Y nada, en un principio, primer Pokémon de... Si esto no es un Nuzlocke ni es nada. Vale, un Hoothoot. Uf, durante un segundo pensé que era Shiny, al ser tan amarillento, no me acordaba que antes era como más amarillento. Pues Scratch, leer un libro. No, ya os digo, los ataques están en inglés, no pasa nada. Todos nos conocemos más o menos los básicos, luego si en algún momento encontramos con alguno extraño, pues simplemente miramos en internet y ya está. Pero en un principio, yo creo que me podría saber cualquiera que saliese. Vamos a por el objeto que hay aquí en la derecha. No sé, me hace ilusión, ¿vale? Un Sentret, Scratch. Oh, mierda, he usado la valla. Bueno, no pasa nada. Quería guardarla para un momento especial, pero no. Ya vemos. Cogemos aquí a la poción. Ya me viene bien una poción, una valla por una poción. Bueno, ya. It's something. Vale, otro Sentret. ¿Os imagináis que va a ser un Shiny ahora que no tengo Pokéballs? Sería como súper típico en mí. No en que salga un Shiny, porque yo creo que no es... Excepto en los que hacen caza de Shinies, que madre mía, qué aburrimiento. Mira, os lo digo ahora. ¿Quién coño ve cazas de Shinies? Una pregunta así. Si hay algún suscriptor mío que ve cazas de Shinies, que me explique qué divertido hay en eso. Porque es que de verdad, no sé, a mí no me parece nada, pero es que nada entretenido. Que sí, igual la reacción, bueno, que la grabe él y que luego la suba y ves la reacción de 2 minutos cuando sale un Shiny. Vale, eso está guay. Pero ver 4 horas de directo, igual no sale ni un Shiny, tío, es como... ¿Quieres tomar un descanso? Será mejor que guarde... ¿Qué dices, hombre, imbécil? Vámonos por aquí, anda, y pasamos de ese tonto. Y, por cierto, hay una referencia en este juego a mí, ¿vale? También hay una Lira, y hay a unos cuantos youtubers. Y hay una a mí, y creo que la mía es la primera referencia de todas. Así que tengo ganas de llegar. Supongo, o sea, Payo que está entre Malva y la anterior. Entre Malva y Cerezo, vale. Scratch. Es DJ, Raptor. Raptor DJ. Ya tengo título, no. No, que es muy feo. It's a free team. Vale, sí, cogemos dos vallas naranja. Vale. Podemos plantar por lo que parece. Pero no voy a plantar porque no me apetece. Yeah, arrimado y todo, ¿eh? Como, no se nota. Yo rapero este DJ, joder. Estoy buscando Pokémon que solo aparecen por la noche. El texto está perfecto. Muy bien, Payín, muy bien. Y aquí la que le da miedo saltar los setos, ¿no? Oye, no huyas de mí. ¿Ves esos salientes? Da miedo saltarlos, pero puedes ir a Pueblo Primavera sin pasar por la hierba. ¿Qué lista es? Bueno, estaba dándole a B todo el rato, o sea, como si estuviese corriendo. No me digas por qué, porque todavía no podemos correr. No sé cuándo nos la darán. Las deportivas no creo que nos las dé el señor este como el Soul Silver, porque este juego es anterior a Soul Silver G-Gold, si no me equivoco. ¿Eres un entrenador novato? Bueno, no te preocupes, todos fuimos novatos alguna vez. Si te apetece, te puedo enseñar un par de sitios. Sí, hombre, sí. Vale, pues acompáñame. Madre mía. Este es el centro Pokémon, es ideal para todo entrenador que se precie, ya que aquí puedes curar a tu equipo Pokémon, además no te cobrarán nada. Vale.
Esta es la tienda Pokémon. Aquí podrás comprar varios artículos especializados en la crianza Pokémon, tanto pociones como Pokéball. Te será muy útil este tipo de lugares. Vale. Todo el rato está la ruta 30, el lugar donde los jóvenes entrenadores se dedican a entrenar todos los días. Vale, ahora el mar. Los cojones. Como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Vale. Ahora voy yo delante, le guío yo a él, ¿sabes? Ahora vamos de lado. Qué mal está hecho. Llegamos. Esto es mi casa, gracias por compañero. Me ha venido un pequeño regalo. Tarjeta de expansión del Pokégear. El mapa. No, el mapa, no, el. Sí, el mapa. Será más útil. Hasta luego, pringao. Y nada, ahora. ¿Qué habría que hacer? Me pica la nariz, como siempre. Nada, tirar para adelante, como los de Alicante. Igual curo primero. Igual curo primero, sí, sí, voy a curar. Voy a usar un poco el turbo aquí. Ya que estoy curando y es una tontería. Y ahora nos metemos por... ¡Uy! Ahí tendría que haber un sueto para saltar. ¡Qué cosa más rara! Han cambiado eso gráficamente, bueno. Un Caterpie. Sería el primer Pokémon de ruta, pero no es un Nuzlocke. ¡Ni tenemos Pokéballs! ¡Joder! ¡Domi! ¡Estás atento, coño! Vale. Vamos por aquí. Este capítulo va a ser un poquito más largo de lo que van a ser habitualmente. Van a ser entre 15, 20, 25 como mucho. Un capítulo muy largo. Este será 25, será de los largos. Y los demás serán 15, 20. A ver, digo 15, pero eso lo dudo. Porque ya sabéis que yo soy de los que... Va. 20 mínimo todo, seguramente. Raptor, nivel 7. Rage, furia. Perfecto. Estamos a punto de conseguir el huevo Pokémon. ¡Pokémon! Bueno, vamos a entrenar otro poquito. Venga. Oh, Spinarak. Es que como luego nos cura, pues aprovechamos ya. Entrenamos y luego el señor nos cura este, el señor Pokémon de los cojones. Y... un Poliwa. Interesante. Vale, otra burbuja. Otra burbuja. Y otro poquito, venga. Poliwag. Vamos a hacer un crítico, ¿sabes? No pasa nada tampoco, porque podemos... Pueden morir mis Pokémon, o sea, debilitarse. No es un Nuzlocke ni es nada, recordadlo. Si veis que es muy aburrido, me lo proponéis. Me decís, mira, la mierda, haz un Nuzlocke. Si no os mola, por lo que sea. Pero yo creo que puedo hacer un comentario bastante interesante, ya que tengo todos retos y su puta madre. Y yo creo que se puede pasar un juego tranquilamente. Quiero demostrar a la gente. Ahora es cuando me decís, no, es una mierda, es muy aburrido. Pero quiero demostrar a la gente que se puede jugar a un juego de Pokémon sin hacer un puto reto de los cojones, ¿vale? Y pasártelo bien, y disfrutar, y cagarte en Miltank. Su puta madre, ¿vale? Es un hack, esto va a estar más difícil. Hola, hola, tú debes de ser Domi. Él me dijo que vendrías, esto es lo que quiero que investigue. Huevo misterioso. Vale, el caso es que conozco a una pareja que lleva una guardería Pokémon y me dieron un huevo inmediatamente. Pensé en él, que él sabe de estas cosas. Hasta Uk le reconoce. Si es fiel a Cristal Oro y Plata, girará a la izquierda justo ahora. Si es fiel a Hergold y Soul Silver, seguirá mirando el ordenador. ¡Oh! Es fiel a Cristal Patoro. Estoy seguro de que él me sabrá qué hacer con ello. Y ahí viene Oak a tocar los cojones. Me encanta la música de él. Así que tú eres Domi. Yo soy Oak, un investigador Pokémon. He venido hasta aquí para visitar a mi amigo el señor Pokémon cuando oí que vendrías a hacer un recado para él. Así que te he estado esperando. ¿Qué Pokémon tan raro? Creo que comprendo por qué te ha dado un Pokémon para su recado. Para los investigadores como él y yo, los Pokémon son nuestros amigos. Echándole un simple vistazo al tuyo, se ve que tienes nuestras mismas ideas. Ahora quiero que me hagas un favor a mí. Toma esto, es una enciclopedia de alta tecnología que registra los datos de los Pokémon que has visto en tu viaje. Obtenemos la Pokédex. Quiero salir de esta mierda ya. Conocer a mis nuevos rivales. Que me dejen en paz. Vete al show de Trigal. Déjame en paz y vete a tomar por el culo. Antes de que regreses con él, déjame que cura tu Pokémon. Gracias, caballero, lo que yo decía. Y ahora ha servido la pena ese ratito ahí. Vale, a ver cuándo nos dan las putas zapatillas. Supongo que no las darán mamá o él. Dentro de nada, nada. Pensé que eso iba a funcionar. Esa complícate, sí, tú también, tú eres complicado. Quiero... Profesor llamando, ¿cierto? Hola, Domi, es terrible, ha ocurrido algo terrible. Vuelve al laboratorio enseguida, por favor. Vamos a dejarlo después del combate contra el rival, ¿vale? Vamos a hacer un combate contra el rival así interesantillo. Ahí. Espero que no lo ponga al 10, ¿sabes? Porque esto es un hack, ya sabéis que aquí hacen lo que les sale de la puerta. Uy, no visitamos a este señor que nos da una valla. Ay, y un objeto ahí arriba que ya lo cogeremos en el siguiente episodio cuando pasemos por aquí. ¿Sabéis lo que son las vallas? ¡Claro que sí! Si un Pokémon se come una valla, recupera PS. ¡Toma para ti! Berry, Oranberry. Vale, conseguimos. Las vallas se encuentran en los árboles. Antes de irte, ¿podrías mirar la planta de tu izquierda? ¿Eh? Algo brilla en la maceta. ¡Oh! ¡Ha desaparecido el señor! ¡Es mago! ¡Ha vuelto a aparecer! ¡Qué guay! ¡Qué gilipollas soy! Supongo que cambiaría lo que decía él. Por eso cambió el tal.
Porque en vez de decir lo de mira en la maceta, diría otra cosa. Uy, si no puedo pasar por aquí. O sí. Digo, sí, de coña. Y pasa. Hola. Vale. Uy, ¿dónde voy? Me voy al rincón. Vale, vamos a curar. Y vamos a ver qué nos pide la gente por aquí. Vamos a hablar un poco. Antes había un centro de comunicación el piso arriba, pero lo quitaron por fallos importantes. Mira, eso está bien porque ahorras espacio y lo puedes aprovechar esas salas para otra cosa. Y como no se puede conectar con nada, ese PC de uso exclusivo de entrenadores. ¿Y usted qué me cuenta, caballero? Buenas, creo que te interesará lo que voy a proponerte. A ver, dígame, ¿quieres cambiar tu Poliwag por mi Mari? ¿Primer gimnasio volador? ¿Poliwag en esta ruta? Claro que sí, pero bueno, no tengo todavía nada. O sea, cuando lo consiga, te lo traigo y lo cambiamos. Lo veo bien. Mari no lo podemos conseguir a la siguiente ruta, después de Malva. Así que nos podría venir bien en el gimnasio. Espero que venga el nombre con mayúsculas y minúsculas. Vale, vamos a enfrentarnos contra nuestro rival. Tienes uno de los Pokémon que había en el laboratorio, ¿verdad? ¡Bah, qué desperdicio! Un cobarde como tú. No entiendes lo que digo, ¿no? Yo también tengo un Pokémon. Verás lo que quiero decir. Bueno, pues vamos a ver lo que quiere decir. No lo he entendido tampoco. Como traigo el pañuelo hoy, no sé por qué tampoco. Dije, pues me lo pongo. Rival, interrogaciones, quiere luchar. Bueno, hombre, también. Es una broma. Vale, saca Chikorita, nivel 6. ¿Veis? ¿Cómo van ahí? ¿Sabe, no? ¿Sabe? Pues voy a hacer Scratch. Ya sabéis, Raptor el DJ. ¿Cuánto me quita con placaje? Bueno, me quita poquito. Pero ya veis que intentan complicarlo hasta el principio. O sea, tú si hubieses ido sin entrenar, en plan, me la suda. Y hubieses llegado aquí al nivel 6, te podría haber ganado Chikorita los cojones. Bueno, chicos, uy, que se me para esto, no, así. Vale. Se lo de activar Windows ahora, no quiero activarte, imbécil. Vale, otro tackle. Scratch. Scratch. Y lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. ¿Estás contento por tu victoria? Sin más. Mi nombre es... y voy a ser el mejor entrenador de todo el mundo. Un abrazo y hasta luego. ¡Hostia puta!